En mi red social de Instagram planteé la siguiente encuesta. ¿Sabe qué hacer si el dron no quiere bajar por neblina? El 72% respondió que no sabía qué hacer y hablamos de una encuesta que superó más de 1.000 personas. Luego de esto, planteé, hacemos una explicación más amplia sobre el tema y el 98% dijo que sí. Primero, esto nace de la experiencia que tuvimos probando el Evo Nano Plus contra el DJI Mini 3 Pro, donde vimos cómo el Mini 3 Pro, por el tipo de sensor que maneja, no quería aterrizar. Esto es algo que si toma por sorpresa a alguien y no sabe manejar la situación, va a terminar en accidente o el susto de su vida o pérdida del propio equipo. Es por eso que he decidido hacer este video donde te voy a dar 5 recomendaciones para manejar este tipo de situación o a la misma vez te sirva si en algún momento llegas a vivir algo parecido. Así que sean bienvenidos una vez más a este su canal, Hatu Cómputo, y quien les habla, su amigo Hatu. No olvides suscribirte y activar la campanita si no te quieres perder nuestras experiencias de campo. Entonces vamos a empezar dejando claro qué fue lo que pasó. Hay momentos donde, de acuerdo a la zona donde tú estés, te puedes hacer unas tomas muy bonitas, muy bacanas, con el tema de la neblina y de acuerdo a la intensidad. Pero por otra parte, de acuerdo al tipo de sensor que maneje el dron, esto sea para dron comercial o dron industrial, el comportamiento o la seguridad de vuelo se puede comprometer si no sabes cómo funciona. Entonces, dejemos claro. Si tú tienes un Mini SE, un Mini 1, un Mini 2, Mini 3, Mini 3 Pro, o sea, cualquier Mini, casi todos estos drones tienen un sensor de posicionamiento que funcionan con base al infrarrojo. ¿Qué quiere decir esto? Que es por eso que normalmente cuando tú pasas la mano por debajo de ellos reaccionan. Esto hace cuando estés volando y de un momento te tome por sorpresa la neblina, o sea, muy densa, el dron no aterrice porque va a detectar la densa neblina como si fuera una superficie tangible. Entonces, me pasó esto porque estaba volando y de un momento a otro me abarcó la neblina y el dron no quiere aterrizar. Primera recomendación, domina el miedo. No te bloquees. ¿Por qué te digo esto? Está comprobado que el ser humano cuando siente miedo y no domina este miedo, se bloquea y en vez de hacer cosas que ayuden a solucionar el problema o la dificultad, lo que hacen es empeorar la situación o simple. No saben qué hacer. ¿Por qué? Porque empiezan a temblar, empiezan a sudar y se bloquean. Aunque parezca difícil y parezca sencillo, tienes que aprender a dominar tu miedo, porque si no, no vas a poder seguir instrucciones o hacer lo que debes de hacer y recordarte tal vez de este video para manejar la situación. ¿Listo? Número 2. Si te tomó por sorpresa, quiere decir que debes de tener los sensores de obstáculos activados. En este caso, lo que debes de hacer es desactivar los sensores de obstáculos si el dron lo tiene. Esto implica que en vez de que el dron se frene por la neblina, porque también la va a detectar como un obstáculo, te va a permitir hacer los desplazamientos hacia atrás, adelante o hacia los lados. Ya con los sensores de obstáculos desactivados, el dron se va a poder mover hacia adelante, hacia atrás, izquierda o derecha, pero lo que no va a poder hacer aún por el tema de la neblina y la confusión de los sensores de posicionamiento, en este caso infrarrojos, es descender de manera inmediata. Entonces, vendría la tercera recomendación, que posiciones el dron para poder aterrizar. Esto quiere decir que si ya con los sensores desactivados, entonces si por casualidad en el momento de que te abarcó la neblina hay un espacio que está, digamos, despejado, pues deberías de desplazar el dron a ese punto y aterrizarlo por allí donde no hay neblina o la neblina es menos densa. Pero supongamos que la neblina es bastante densa, como lo que te estoy mostrando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que te va a tocar mover el dron y ubicarlo en la posición de donde despegaste, es decir, arriba de tu posición de despegue o el RTH, guiándote por el mapa. Que basta simplemente con colocarlo en la vista principal y vueles en línea recta hasta que esté allí arriba.
Aquí aprovecho y menciono que es importante que aprendas siempre a manipular la telemetría del dron, porque hay momentos donde, de acuerdo al celular o una actualización y tu celular no es tan potente, la imagen se te puede congelar, pegar, pero la telemetría del mapa va a seguir funcionando. Entonces, volar, aprendiendo a interpretar el mapa, te va a salvar en algún momento cuando vuelas en diferentes lugares de alguna mala experiencia. Dicho esto, una vez tienes el dron arriba, entonces lo que vas a hacer es tratar de aterrizar el equipo. Van a pasar dos cosas: o no va a bajar, porque te va a salir el mensaje que está a menos de un metro y está allí el obstáculo, o en su efecto, el dron va a empezar a aterrizar de manera inminente. Cabe mencionar que este aterrizaje inminente, de acuerdo a la densidad del aire y la situación y hasta el mismo modelo del dron, puede ser más rápido de lo normal o muy lento. Aquí sería cuestión de esperar. Pero si insistes en que el dron descienda y no lo hace, pues debes de insistir y mantener prolongadamente el joystick izquierdo hacia abajo para que él empiece a aterrizar. Aquí hay un aspecto importante. Y es que nos ubicamos arriba para que tengamos la seguridad que el dron, cualquier cosa, va a aterrizar allí donde estamos, y esto automáticamente ya tendríamos, digamos, un poco más de control sobre la situación. Pero por otra parte, aprovecho y respondo el comentario que me hizo alguien de Brasil, y es que, si bien ya mencioné que hay sensores infrarrojos y es la que compone la mayoría de los mini de DJI y otros drones, el Evo Nano Plus tiene un sensor ultrasonido que es totalmente diferente. Por ende, este tipo de dron que ya mostré vuela muy bien en la neblina y no presenta ese tipo de problema, y tiene hasta la opción de desempañado y seca la cámara y te da mejores tomas en neblina, no te va a presentar este tipo de comportamiento, y es por eso que cuando tú colocas la mano por debajo, él no reacciona, porque su funcionamiento, digamos, que es un poco más óptimo para estas circunstancias. Pero no quiere decir que el dron está mal o los sensores de abajo no están funcionando, que es lo que me preguntó esta persona de Brasil, sino que esta marca tiene este tipo de sensor de posicionamiento y por ende ellos funcionan así. Pero eso sí, cuando está cerca al suelo y presionas todo el joystick hacia abajo, él baja suave, él no se va a golpear porque los sensores están haciendo su trabajo, pero no se confunden con la neblina. Entonces, ya después que el dron empieza a descender, ya sea rápido o lento, tú debes de estar concentrado y atento para que canceles esta orden. Esto lo puedes hacer presionando el botón del RTH físico o el botón de emergencia que tienen casi todos los drones normalmente, y esperar que él ya esté a una altura prudente y, bueno, ya terminas de aterrizar y manejar la situación. Supongamos que el dron se niega a bajar o lo está haciendo muy lento. Aquí aprovecho y respondo otra pregunta que me hicieron. Siempre respondo desde que alcanzo a leer, pero recuerden que son muchas preguntas. Hatu, ¿y hay probabilidad que los motores se apaguen y el dron se desplome? No, esto no pasa. Aquí el problema es la confusión de los sensores de posicionamiento. No es problema de sustentación. Así que aquí el dron va a seguir volando hasta que la batería se acabe. Y hablando de batería, hasta que la batería se agote y empiece el aterrizaje forzado por batería. Y aquí vendría una cuarta recomendación que tiene que ver con la batería. Si ves que el dron no quiere descender o se está demorando mucho a pesar de que has hecho todo lo que te he mencionado, otra opción para forzar que el dron empiece a descender es que manipules la configuración de la batería. Hay drones que tienen esta opción, entonces lo que voy a hacer es llevarlo al máximo que me permite de batería crítica. Donde empieza la batería baja o la batería crítica, lo voy a subir lo más que pueda para que así entonces el dron, por la opción de batería, empiece a hacer este aterrizaje y lo va a hacer de manera controlada. Ya si no tienes esta opción, como pasa con varios mini de DJI, pues es insistir en lo que te estoy mencionando. Y para los amigos que quieren hacer el proceso de certificación como piloto de dron profesional en Colombia con su amigo Hatu, proceso totalmente avalado por la Aerocivil, pues recuerden que se pueden comunicar a esta línea. Y por orden público, la semana pasada que debíamos de estar en Pereira, pues postergamos la fecha una semana después, lo cual indica que esto aplica para todas las ciudades que ya tenemos
agendada. Así que con los amigos de Pereira estaríamos realizando las prácticas el 18 y 19 de febrero, es decir, este fin de semana previo a fecha actual. Con los amigos de Medellín, para el 25 y 26 de febrero se van a sacar las prácticas. En Bogotá estaremos ahora en marzo el 4 y el 5, Bucaramanga 11 y 12 y en Barranquilla 18 y 19. Igual si tienes un grupo de amigos que quiera hacer dicho proceso y son más de 7 personas, pues también te puedes comunicar a esta línea y programamos para ir a esa ciudad. Recuerden que en estas prácticas no solamente vas a interactuar con drones de consumo, sino con drones industriales y de diferentes marcas, aparte de DJI. Y sobre todo también hay algo muy importante y vendría la quinta recomendación, y es, tienes que aprender y dominar los apagados de emergencia o CCC. Estos son normalmente y aplica en todos los drones cuando sujetas o tomas el dron y lo volteas más de 75 grados, automáticamente los motores se van a apagar. Eso sí, y presta atención y escuche, cuando no estás acostumbrado a calibrar tu dron regularmente, puede que este apagado de emergencia no funcione porque la IMU está muy descalibrada. Entonces el giroscopio no va a responder a esta acción y simplemente lo vas a voltear y el dron no va a apagar, que ya he mostrado uno que otro caso. Así que cuidado con las calibraciones y trata siempre de mantener tu equipo calibrado para que funcione bien. De allí, una opción que tal vez muchos no le prestan atención, pero tienen el porqué. Incluso todas las configuraciones que usted ve normalmente en el dron, cuando usted vuela en diferentes condiciones, en algún momento vas a tener que utilizarla. Y es el apagado de emergencia, que se encuentra en esta opción que te muestra en pantalla, que cuando lo tocas, tiene dos opciones. Una dice, apagado de emergencia y en cualquier momento, úsalo con precaución. Eso es cuando tenemos que llevar los joysticks, así como se hace el encendido manual, unos buenos segundos, entonces los motores se van a apagar. O si no, lo que tendrías que hacer rápidamente es pasarlo a la segunda opción, que dice claramente que se utilice solamente en emergencias. Y después que tú gires el dron y no apague, esa sería una opción, y especialmente si estás acompañado, si no te toca jugártela, como dicen, solo. Y esto indica que el dron sí o sí, cuando cruces los joysticks una sola vez, automáticamente los motores se van a apagar o detener. Aquí hay una salvedad y es el Mavic 3. Ahí donde usted ve este dron tiene la inteligencia artificial de saber qué es neblina y qué es un obstáculo realmente tangible. Y pues por eso que sus sensores normalmente son diferentes a los otros drones, y eso fue algo que ya explicamos y demostramos en otro video respecto al tipo de sensores que maneja este dron. Y por otra parte está el comportamiento de los sensores de los drones industriales. Es por eso que incluso todos los drones industriales no tienen despegue automático, excepto que sea la misión de fotogrametría o topografía. Del resto, los vuelos manuales todos son con encendidos manuales. Bien, queridos amigos, espero pues que este video les sume contenido, les sume información, y si así lo es, te agradezco que des un gran like, te suscribas si no lo has hecho, y esa reacción o esa interacción indica que este contenido es de alto valor para ustedes y nos motiva a seguir compartiendo este tipo de información que en más de una ocasión te va a evitar un accidente. Y por supuesto que si te pasa y escuchaste esta explicación, vas a manejar mucho mejor la situación. Nos vemos entonces en la próxima, recordándoles como siempre que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Mañana vamos con las prácticas con los amigos de Pereira que están haciendo el proceso de certificación. Todo esto y mucho más es lo que van a ver allí.